Fíjate que la noche estuve en el Salón Los Ángeles de la colonia Guerrero en la calle de Lerdo 240 por el estreno de la nueva temporada de Aventurera con Irina Baeva como la aventurera, pero no como la protagonista de la obra. No, sí, la protagonista. Aventurera es la protagonista, ¿no? La protagonista es Coco Máxima. Coco. Coco Máxima es la aventurera, la que es la cronista o narradora o algo así. Es Coco Máxima, es la que canta, es la que baila y es la que más sale. ¿A poco? ¿Más que Irina Mucho más. Baeva? Uy. Irina Baeva no canta, hace un playback. Playback. Y baila belly dance. O sea, ¿Ella? sí. O sea, sé que hay un gran esfuerzo, una derrama económica de Juan Osorio para que esto salga bien, pero creo que se quedó en el intento. Creo que le falta muchísimo a la obra. ¿Cuánto dura vos? No lo sé, yo me salí a las antes de las 11 de la noche. Aparte, ya les mandé cómo estaba yo, cómo veía yo la obra. A mí está, así la veía yo. ¿Tú crees que eso es ver una obra? No, la Así verdad lo que veíamos no. toda la prensa. O sea, estaba ahí junto a mí Chucho Gallegos. Estaba junto a mí ahí Álvaro Cueva. Estaba a 2 mesas de mí Gilberto Barrera. Eso es lo que alcanzábamos a ver. Ahora, desafortunadamente, me di cuenta que el lugar, y es un lugar muy viejito. Sí, Gus, pues es que Muy viejito. O sea, si es de los años 40, 50, algo así, pues que cobren de los 40 o 50, ¿no? Cobren como los 40 y 50 o lo que sea, cobraba. no le dieron su mantenimiento al lugar. No. Está peor que nunca. O sea, las sillas de madera, las mesas todas chuecas, o sea, todas tambaleándose, sin ninguna visibilidad, difícil el acceso, difícil la estacionada. Llegas ahí Aventurera y pasa un cuate con una televisión. Así como anunciando lo que va a ver, ¿no? Yo no sé para qué. Un pobre güey que va cargando ahí una televisión como de unas 35 pulgadas, diciendo de lo que se va a tratar la obra. Luego, cuando va la aventurera con este, ve por favor, ve. ¿Sí ves? Va un No, cuate con pues. una linterna. Va un cuate con una linterna alumbrándolo. O sea, no hay ni seguidores. O sea, la luz que los va siguiendo dentro del escenario, ¿a eso te Sí, refieres? velo, por favor, velo, fíjate, checa, ahorita lo vas a ver. ¿Puedo repetir Ahí esa? está. Ya lo Va viste, ¿no? adelante poniéndoles la Va luz. con una linterna alumbrándolos. Sí, no. Es que de hecho ese lugar no está para una obra de teatro, Gus. Ahora, como dejaron la vara muy alta. Niurka, Edith González, Itatí Cantoral, Lalo Santamarina, Luis Felipe Tobar, Tomás Goroz. No, no, bueno, to Tomás Gorós muchísimo. no. Tomás Gorós nunca lo vi yo. Jorge ¿Tomás Salinas. Gorós salía ahí? Sí, O nunca lo claro. vi yo. Pues es que yo vi toda, con todas las aventureras la vi, Gus. Uno, uno. Ahora, yo creo, primero, que no está el lugar como para una obra de teatro así. Dos, creo que el error fue que estamos muy familiarizados con la aventurera, que duró años en cartelera con Carmelita Salinas y que era un éxito. O sea, esta obra es la aventurera, supuestamente, como lo dice el señor Juan Osorio, la historia original.
¿no? Que por eso tiene una narradora. Yo lo que he visto a través de las redes sociales es que no les gustó absolutamente nada Irina Baeva. No. Esos son los comentarios que he escuchado, que no baila, evidentemente tampoco canta. ¿Y se te ocurra, Rengo? Hace playback. Te juro que te mato. Lucio. Me parece una falta Lucio. De respeto que alguien salga en un espectáculo donde están, donde a la gente, me supongo, le están cobrando, ¿no? Y que además lo venden show, como un show, ¿no? Es una obra diferente, musical, donde sí. Tiene que cantar en vivo. Uh-huh. Julio. No, y aparte, si ustedes van a Aventurera bajo su propio riesgo, que no les vayan a dar la mesa 67, 68, todas esas, porque no se ve nada, ¿eh? O sea, no se ve, de ahí donde estaba yo, pues veía las espaldas de los de adelante nada más. Ajá. Y luego había una señora ya grande en la misma mesa que yo, así chiquita, ¿no? Chaparrita. Ajá. Y decía la señora, oiga, dígame qué está pasando porque no veo, no te estoy bromeando. ¿En serio? No te estoy bromeando, dígame qué está pasando porque no veo nada. Uh-huh. Y luego al principio, Susana, ¿cómo se llama una que fue aventurera? Susana también. González. Susana González, fue y leyó una carta, leyó una carta de... como si Carmen Salinas estuviera hablando, ¿no? Uh-huh. Se aventó 10 minutos leyendo. Se puso los lentes, dice así, bombos, o sea, como hablaba Carmen Salinas, ¿no? Uh-huh. Y dice, y a mis niños de la prensa, Juan, te los encargo mucho, ¿eh? Te los encargo mucho, Juan. No, pues, los encargo muy mal, los dejó muy mal encargados. Te los encargo mucho, Juanito, pues, ya lee su... rifa de Navidad, invítalos a comer a la chiquilla pero boquetona y el bombo, ¿no? Como habla doña Carmen Salinas, ¿no? Sí. Y después de eso, pues yo vi que mucha gente nos empezamos a ir. O sea, ¿no terminaron de verlo? Yo no terminé de ver. Yo me salí al 10 para las 11 de la noche. Mira, lo que hay que reconocer es que pues el señor Juan Osorio está poniendo todo su empeño, no, que está arriesgándose, porque pues es una obra complicada, es un gran elenco, es una fuerte inversión, pero creo, primero, que no creo que haya sido la mejor elección de Aventurera, Gustavo, la verdad, y sinceramente creo que no fue la mejor elección. Es una chava guapísima, pero después de todo, como tú los acabas de mencionar, todas las que teníamos anteriormente, que habíamos visto en un escenario protagonizando Aventurera, lo que dicen es que no sabe, que no se movía muy bien, que digamos, ¿no? Que no tenía el meneo de las caderas como tiene que ser la Aventurera, o como veíamos en Niurka, o como veíamos en Liz Vega. ¿Tú cómo la viste bailando? O sea, ya cantando, pues no, porque no cantó, pero bailando. Mira, lo que pasa es que lo cambiaron todo. Entonces Daniel Vitar canta un tema moderno, es un tema actual, canta un tema actual, y ella baila pues belly dance. Uh-huh. Entonces, digo, es la aventurera más hermosa que ha habido, sí, es Irina, no me cae ninguna duda, es preciosa, es una muñequita de Sololoy. Uh-huh. Pero bailando no tiene nada que hacer con Niurka, no tiene nada que hacer con Edith, no tiene nada que hacer con Itati, no tiene nada que hacer con ninguna de ellas. Y yo estaba esperando, dije, es que ahorita así como que va aparentemente pues baila mal, ¿no? A propósito, y ahorita se va a soltar. Nunca se soltó. ¿Nunca se soltó? Nunca se soltó. Uy, no, pues oye, y Emanuel Palomares muy bien. Es lo que me decían, que además de muy guapo, muy bien, ¿no? Emanuel Palomares. Daniel Elvitar es el protagonista. Daniel Vitar es el protagonista. Palomares, Daniel Vitar bien. Uh-huh. Olga Briskin bien. Y Coco la Cucucho, ¿cómo? ¿Coco qué? Coco Máxima. Coco Máxima también muy bien. O sea, para que me digas que ella fue la protagonista. Sí, claro. Ella se lleva la obra. Oye, fíjate que veo que los boletos, los VIP, valen 2,500 pesos. La zona
oro 2300, entrada tipo suite 1900, zona plateada, creo que era donde estaba yo, la plateada, sí, plateada 1800, ah, si es que fui hasta la cuarta categoría, pues sí, 1800, luego la color rojo 1500 y acceso general 500 bolas, o sea, acceso a gradas 500 bolas, pues es una lana, ¿no? O sea, a la prensa la pusieron, a toda la prensa la pusieron en la zona donde tú estabas. Atrás de mí todavía, yo creo que ya las pusieron en la zona, o sea, yo no, yo creo que yo estaba en la zona color rojo, o sea, en la quinta categoría, uh-huh. Que no se veía nada, pero los compañeros de la prensa pues traen tripi alto, entonces pues pueden grabar, ¿no? Uh-huh. Pueden grabar, pero ve lo que veía yo, o sea, dime por favor si alguien va a pagar 1800 pesos por un boleto para ver eso, no lo pagues. Híjole, pues sí, se me hace elevado el costo y peor si no tienes unos buenos lugares, ¿no? O sea, yo estuve preguntando a otras personas que están de otro lado y me decían que está incómodo, los asientos, se ve mal. ¿Sabes qué? Es que no estamos, digo, ya México se ha modernizado demasiado. Uh-huh. Entonces estamos en otra onda. Sí, me parece que ay, yo tenía muchas ganas de ver la voz, pero ya con lo que me estás diciendo, pues ya no, pues ve. Ahora, tiene ya la fuerte competencia que viene Perfume de Gardenia. O sea, y que es una producción también de Omar Suárez, que se la sabe perfectamente hacer ese tipo de obras. Y que trae un gran elenco también, y que trae una bailarina como lo es Liz Vega. Y trae extraordinaria, que es Liz Arámbula. Vega. Trae a Araceli Arámbula, o sea. Está cañón. Trae a Jorge Salinas. Trae a Pablo Montero. Trae a. Y ahora, Juan, seguramente metió. Todos estaban ahí, son de su telenovela. Yo no la vi, yo no los conozco. Uh-huh. Entonces a lo mejor son grandes actores, yo no los conozco. Emmanuel Palomares, te digo. Emmanuel Palomares sí, y a Daniel Vitar sí los conozco. Daniel Vitar está acá, está protagonizando la telenovela precisamente de Juan Osorio. Uh-huh. Pero por ejemplo hay un muchacho de raza negra que es el que sale como el amante de la mamá. Uh-huh. Oye, mi querida Olguita. Muy Olguita bien, Briskin. Superó Olga Briskin. Muy bien superó Olga Briskin, mis respetos para ella. Uh-huh. Y sale tocando el violín, también desaprovechada, nomás toca una canción. Ella que es una virtuosa del violín. ¿Y por qué me la tenían tantas horas ensayando entonces si nomás toca una con violín? Nomás una con violín, o sea, pero sí tiene alguna interacción, o sea, con la protagonista. Uh-huh. Ay, pues qué mal gusto. Sí, no, pues mira, ojalá la mejoren. Ojalá la mejoren por ellos. Es que estoy viendo las imágenes, la verdad es que no baila nada Irina. No baila nada. No baila nada. No baila nada Irina, esa es la realidad. O sea, yo he querido ser consecuente, pero la neta no baila nada. No, mira. A ver, tenemos un comparativo de otras aventureras, ¿verdad? Sí. A ver, suéltamelo, por favor. Vamos a ver cómo. A ver. Esa es Maribel. Ok, ella es Maribel. ¿Tenemos sonido? Sí. A ver, dame el sonido, por favor. Ahí está Itati. Ahí está, pero es un programa de televisión eso, ¿no? Uh-huh, exacto. Bueno. Está haciendo un número precisamente de aventurera, ¿te acuerdas cuando la cargaban así? Sí. A ver. Ay, qué guapa está Itati. Sí. Y ahorita está bien delgadita, ¿verdad, Gus? Bien flaquita que está. Bien flaquita. Es que New York es espectacular. New York es espectacular. Sí. Y bueno, los que tuvimos oportunidad de verlo con Edith González, que fue la primera aventurera, también era extraordinaria. Sí. Híjoles, yo creo que Irina Baeva, y aparte, empieza siendo inocente y luego se vuelve una cabrona.
¿no? Uh-huh, así es la obra. Pues esta termina siendo inocente todo el tiempo. O sea, nada más que la transformación a cabrona nunca le llega. Pero es que acuérdate que es diferente. Está basada en la historia original, según el señor Juan Osorio. Ay, el original no se vuelve pues cabrona. Yo creo que no termina siendo cabrona, porque pues si no terminó así, es porque entonces es diferente. Ahí está la historia. Edith González. Ahí está Edith González. No, yo pues mira, ojalá mejoren para los que vayan a verla hoy, pero sí lo veo complicado. Ojalá mejoren más adelante. Yo creo que tienen muchas cosas que mejorar. Muchas. Uh-huh. De entrada, que la protagonista cante en vivo, que baile. O sea, porque querido Daniel Vitar, que no le metan un tema moderno. Y el lugar es verdaderamente lamentable. Y yo creo que antes no nos dábamos cuenta, porque yo no me recuerdo que nadie se quejara. O será, a lo mejor estoy exagerando, y será porque me tocó un lugar de hasta atrás y no veía yo nada. Ajá. Pero para la siguiente vez que vaya, pues pagaré mi boleto, pero un lugar donde yo pueda ver, ¿no? Sí, porque eso es que te inviten un lugar hasta atrás, pues mejor que no te inviten. Oye, tengo comentarios de... Pues mira, suerte al señor Juan Osorio, que... Ojalá le vaya bien, sí. Ojalá se mejore aventurera.